Bueno, somos muy diferentes. Vosotros sois nativos digitales, habéis nacido con internet y nosotros no. Nosotros tres, voy a decir, ¿vale? Inmigrantes digitales. Lo que está ahí en casa. Exactamente. Entonces, ya partimos de modelos de comunicación diferentes. Vosotros tenéis un modelo de comunicación y nosotros tenemos un modelo de comunicación histórico que ha cambiado. El modelo que comentaba con alguno de vosotros, de Shannon y Weaver, el histórico de emisor, receptor, canal, código de texto, todo eso ha cambiado. Y lo habéis cambiado vosotros, lo estáis empezando a cambiar vosotros. Hay un cambio porque la globalización es uno de los efectos de ese cambio. No es causa del cambio, sino efecto del cambio. No voy a entrar en mi concepto de globalización, que se aproxima mucho al tuyo. Algunas cosas y otras no, eso es lo bueno. Pero, ¿cuál es el proceso de globalización? ¿Hacia dónde estamos cambiando? ¿Qué es lo que ha pasado para que haya ese cambio tan radical? Creo que fundamentalmente un avance tecnológico. Basado, yo creo, a lo mejor me equivoco, en la digitalización. La digitalización es la capacidad que tenemos ahora de almacenar muchas cosas en muy poco espacio, muchas cosas de mucha calidad en muy poco espacio, y trabajar con ellas a mucha velocidad. Eso es tremendo. Antes comentábamos los teletipos. Antes era, bueno, impensable tener imágenes de alguien. Yo he hecho un programa también hace muchos años.